Buenas tardes, familia Web. Hoy la entrevista de la semana con Uriol Aldea. Buenas tardes, Uri. Buenas tardes, Julio. Entrenador del junior masculino negro y del cadete femenino naranja. Uh-huh. Y segundo entrenador del junior de primero y del senior masculino de segunda con Marc Forcada. Exacto. Bueno, vamos a conocerte un poquito, ¿eh? Un hobby aparte del baloncesto. Aparte, bueno, a ver, tengo un par de hobbies. Uno es el construir sets de Lego. O sea, me gusta mucho Lego y siempre que puedo intento construir sets, sobre todo grandes. O sea, ahora mismamente hemos construido, digamos, porque con mi pareja también nos gusta, un par de sets que son edificios, con lo cual, o sea, son sets que requieren horas y la verdad es que recrean muy, muy fácil, muy fielmente los edificios. Y aparte de eso, la lectura. Y mucha paciencia, ¿no? Para... Bueno, tampoco tanto. ¿No? No, la verdad es que no mucho. Las instrucciones ayudan mucho, la verdad. ¿Música? ¿Qué tipo de música te gusta? De todo un poco. O sea, bueno, menos reggaetón y esas cosas raras, pero desde música clásica a pop actual. O sea, no tengo ningún gusto muy exclusivo. ¿El último libro que has leído? Pues mira, actualmente estoy leyendo Ken Follett, Una columna de fuego, que es la continuación de Los pilares de la tierra. El mismo que nos dijo la semana pasada Josep. Mira, Josep Márquez. Tenemos gustos parecidos. Bueno, y la última, si pudieras cenar con un personaje histórico, ya sea fallecido o actual, ¿con quién te gustaría cenar? Y evidentemente, ¿de qué hablaríais? No sé, es difícil, porque con tantos... Con tanta historia que hay de tantos países y tal, es difícil. Quizás sí a bote pronto con Churchill. Uh-huh. Más que nada porque, por todo el tema de que tuvo que vivir de la Segunda Guerra Mundial, cómo lo gestionó y todo, yo creo que es una persona muy interesante de hablar de cómo intentar aguantar la presión que hubo en aquellos momentos y cómo tirar hacia adelante en aquella época tan complicada. Muy, muy complicada. Sí, exacto. Bueno, vamos al tema deportivo. ¿Cómo empezó tu relación con el básquet? Bueno, yo, porque no conozco, que haces así hablando con algunos compañeros por aquí y tal, o sea, yo soy de Barcelona. Todo justo hace aquí 3 años que estoy en Boet y 3 años que estoy viviendo en Mataró. Entonces yo empecé en el club donde yo estudiaba, por aquí, donde cuando eres pequeño tienes que hacer deporte, y lo que había en el colegio era baloncesto. Entonces, ¿Qué colegio era? Era el Sagrada Familia San Andreu. Ajá. El club de básquet es el Safa San Andreu. Es pequeño, es un club social, básicamente formado por jugadores de allí que estudian, y ahí empezó mi relación. También hay que decir que empecé tarde jugando, creo que empezaría en segundo año de mini, una cosa así, y allí estuve hasta primer año sub-21. Luego ya por motivos ya laborales y demás. Dejaste de jugar. Sí, de mini a sub-21 estuve allí. En el mismo club siempre. En el mismo club siempre, sí. Y bueno, ¿cómo empezó tú? ¿A qué edad empezaste de entrenador? ¿Y cómo? ¿Quién se cruzó en tu camino para...? Creo recordar, porque esto ya hace un poco de tiempo, que empezaría con 14, 15 años. Allí mismo en Safa. Sí, allí mismo. Como comentaba, como siempre he estado en el mismo club, era de los que yo llegaba 2 horas antes de entrenar, si hacía falta también quedaba un rato mirando o hablando y demás, y a raíz de eso pues algún entrenador de allí me comentó para que empezara a ayudarle de segundo. Al año siguiente me ofrecieron también estar de ayudante de la escuela de básquet de allí mismo, y nada, con 16 años cumplidos, recién cumplidos, me apunté al curso de iniciación de entrenador, me lo saqué, el año siguiente ya empecé a llevar un equipo, un pre-mini, que eran los que había llevado el año anterior en la escuela. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues nada, así. ¿Hasta hoy? Sí, tuve un pequeño parón, que por motivos laborales no pude estar entrenando, no lo pude compaginar, que estuve de mesa, pero sí, me pasé dos años de parón, pero hasta ahí todo seguido entrenando. Muy bien. ¿Un entrenador referente para ti, ya sea de la élite o un entrenador que has tenido en tu formación y tal? ¿O varios? Sí, o varios. Nada, sí que tengo que decir que casi todos los entrenadores con los cuales he tenido los podía considerar referentes. Quiero decir, o sea, no escuchaba algunas entrevistas de algunos compañeros nuestros de aquí que decían los grandes entrenadores que sobre todo que había por aquí, por la zona del Maresma y Mataró.
Yo, de donde vengo, que es un club pequeño, no había grandes entrenadores. Entonces, sí que es cierto que hay dos o tres entrenadores que los recuerdas con un poco más de cariño de cuando jugabas y tal, pero es lo que comento, no hay un gran referente. Entonces, para mí, todos los entrenadores que he tenido han sido referentes, ya sea para cosas buenas o cosas malas. Sí que es cierto que luego a nivel de élite, Aito sí que es claro, porque bueno, su forma sí. Creo que para la mayoría. Exacto, y siempre saca mucho rendimiento. Obradovic también es un referente, sobre todo el tema de la gestión de los partidos. Por cierto, ¿qué opinas de esta polémica de estos días? Supongo que la has visto, ¿no? Que parece que le da un cachete a un jugador y tal. Mira, te mentía, ¿no? Si será que lo he visto. No, bueno, no, pues no lo he visto, es un no vídeo que está de moda, que en un tiempo muerto le da un cachete a un jugador, pero es un cachete. Entonces, bueno, se ha creado una polémica como que... Se ha creado una polémica como que le había pegado un guantazo y tal, y bueno, realmente creo que era para motivar. Bueno, no, la verdad, son profesionales, o sea, Obradovic es Obradovic, tiene su carácter. No creo que llegue al punto de violencia física, cosas peores se han visto en la NBA entre jugadores y tampoco ha pasado nada. Yo no le daría más importancia. Yo realmente, viendo las imágenes, es que lo veo como motivación, como diciendo, venga, espabila, o sea... Sí, en fin. Luego también podemos entrar que a veces, por ejemplo, a mí la cabeza, ya sé que Vicious también, que no hace mucho también se encaró con un jugador. Son cosas que pasan, o sea, que exacto, pasan. O sea, que... Y, también, bueno. Y también como referente, y así por último, Phil Jackson. Phil Jackson. Sí. Por tener 11 anillos de la NBA o... El señor de los anillos. Exacto. Y además todo el tema de la filosofía que tiene suya está muy, muy zen. Es algo que, ostras, sorprende. Y aparte que gestionar todos los egos que ha tenido es... Muy, muy difícil. ¿Qué aspectos considera más importante en la formación de un jugador? Hasta no hace mucho consideraba sobre todo las ganas. O sea... yo sí que no entiendo, y ahora que últimamente me estoy moviendo más en categorías cadete, junior, yo no entiendo cómo un jugador junior o sub-21 o senior, que se supone que viene porque le gusta, tengas que estar encima de él diciendo corre, pasa, bota. O sea, no lo entiendo. No entra. En minis infantiles vale, porque mira, puedes entender, es que no me gusta, quiero hacer fútbol, pero mis padres me obligan a venir. Ahí lo puedo entender, pero ya en categorías un poco más grandes no entiendo eso de que ya vengas y encima te tenga yo que apretar para que corra. Igualmente también sí que considero que la inteligencia es muy importante, o sea, perdón, las ganas, precisamente por eso, ganas de aprender, ganas de mejorar. Eso considero. Luego ya tendrás mayores o menores capacidades técnicas o tácticas, pero si tienes ganas seguro que mejorarás mucho más que el que tenga muchas más capacidades técnicas pero no tenga ganas. Y luego también lo leía en una entrevista que le hacían a Ocampo, el entrenador de La Peña, que él decía la inteligencia o la sabiduría, pero no como el hecho de entender, o sea, de que sé, lo sé todo, sino también un poco con el ansia de aprender y de querer mejorar. Y la verdad es que lo leí y estoy de acuerdo. Muy de acuerdo también. Una anécdota, no sé, como jugador o como entrenador... ¿Alguna anécdota de estas curiosas? Bueno, como jugador, ya digo, hace muchos años, nada. Un día en un partido, sacando, creo que quedaban pocos segundos para acabar el cuarto o el final del partido, sacando casi de la altura de medio campo, de aquello que entraba a hacer una jugada, más o menos, para intentar hacer un pase lo más cerca posible del aro, entrar a buscar un alley-oop y esas cosas. Estamos hablando de medio campo hacia un aro. Bueno, pues me tocaba a mí sacar. Con tan buena puntería que la metí directa. ¿La metiste directa? La metí directa. Sí, 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 sí. Las cosas que solamente pasan una vez en la vida. Bueno. Sí. Buena anécdota. La verdad es que sí. ¿Tienes algún ritual, alguna manía antes de los partidos? Como jugador tenía, bueno, lo típico aquello de que si más o menos te ha ido bien el partido anterior, intentar ponerte la misma ropa de la misma forma. Sí que creo recordar que me dejaba la ropa preparada que yo cuando jugaba en casa, sobre todo, pues una hora antes y cuando quedaba más o menos el tiempo que considera necesario, me cambiaba tranquilamente. Pero, y luego sí que como entrenador, sí, manía por decirlo de una forma, me gusta
antes de empezar los partidos, ir a saludar al entrenador rival, sobre todo si juego en casa. Y aquello, cuando bajas, pues cuando vuelves, pasar cerca a la mesa y decir, buen partido. O sea, simplemente. Bueno. Sí, sí, son... y es un ritual. Exacto, exacto. Y bueno, para ir terminando, porque el tiempo se nos va. ¿Dónde te ves dentro de 15 años? ¿Te ves entrenando? ¿Te ves vinculado al baloncesto? Vinculado al baloncesto espero que sí. Ajá. Entrenando espero que también. Entonces, bueno, entrenar es una cosa que cuando pierdes el gusto o la pasión, quizá hay veces que es mejor dejar un parón y luego cogerlo con más ganas. Sí que me veo vinculado al básquet, bueno, eso espero. Y no me importaría si es primer entrenador, segundo, delegado, colaborando. Directivo, o aquí. Bueno. O aquí en el micro. Sí, exacto, donde sea, pero sí, sí que relacionado con el mundo del básquet. Bueno, Uri, pues esto se terminó. Os hemos presentado a Oriol Aldea y bueno, hasta la semana que viene. Un placer. Igualmente.